Sí, lo recibimos a Marcelo Groli a 22 minutos del mediodía. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Bueno, buen día para todos. Muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Estás agitado? Sí. todo bien. El jueves vas a dar la lista, ¿no? El jueves, sí. ¿Cuántos nombres tenés hoy, domingo, confirmados? No quiero entrar en esa. Creo que más o menos la tengo, pero obviamente hay que esperar porque bien. Se juegan partidos y, bueno, pueden pasar cosas. ¿Pero tenés el 11 ya para jugar el 24? Capaz que sí. Pero en serio, digo, no, jugando menos, un poquito, sí, viste, sí, que al menos anotás en un papel. Sí, pero obviamente hay un montón de cosas, cómo llegan los jugadores, un viaje larguísimo. Sí. Por eso tampoco es cerrado, pero sí que jugás un poco a hacer el equipo. Marcelo, ¿sí? ¿Te condiciona a lo que vos pensabas el hecho de que en el contrato tiene que viajar 15 jugadores que estuvieron en el plantel del Mundial? ¿Y con cuántos viajás? Bueno, primero, obviamente que es una condición del contrato, pero sinceramente íbamos a mirar la lista de que fue el Mundial, era lo primero que íbamos a mirar, y lo de reservados y los jugadores. Que yo había agregado a algún jugador que, si bien no estuvo en la lista de reservados, por característica de mi modelo de juego, creía que podía reforzar y bueno, pero también son jugadores que han sido de selección y tienen proceso ya de ponerse la camiseta celeste. Van a ser 20 jugadores de campo y 3 arqueros. La segunda vez eso mismo. Bueno, 20 jugadores de cancha y 3 arqueros. Lo otro, hubo un pedido puntual de la AUF para que no citaras a los referentes, más allá de los que están suspendidos, pero por ejemplo, ¿qué pasa con Suárez? ¿Qué pasa con Cáceres? ¿Hubo un pedido de la AUF de no convocarlos? Sí, bueno, un poco de sentido común, ¿no? Creo que son jugadores que están recontra... Probados en la selección, y bueno, era un viaje particular, muy largo, o sea, ellos están reiniciándose en clubes nuevos. Me parece que, más, obviamente que fue charlado más por parte de la gerencia, pero creo que pasó un sentido común, más que nada. ¿Dónde estuvo tu impronta en la lista? ¿Tú, las cosas que dijiste vos, esto es mío, por lo menos? ¿En qué? Todo, ¿en Brian Rodríguez? ¿En Arezzo? ¿En Carballo? Sí, todos los jugadores los elegí yo. O sea, con estas condiciones que había, libertad total. Y dentro de ese panorama que vos decís, bueno, yo también elegí lo que me parece que se adapta más a mi juego. ¿En el equipo titular está alguno de los que no estuvieron en el campeonato del mundo? Y ya se van a dar cuenta, Alberto. Esperen un poquito, queda poco. Pero tenés la idea de tratar de aprovecharlo también como a una todos, oportunidad para vos, ¿no? Creo que son jugadores... Obviamente que uno tiene la oportunidad, el desafío de estar en la selección mayor con jugadores de este nivel y quiere desarrollar lo mejor que lo represente a uno, y creo que voy a intentar armar algo que yo me sienta representado. Lo que es el fútbol de vertiginoso, y capaz que charlando con tu señora o en tu casa, tomando unos mates o con familia, un año y medio te cambia la vida en la carrera de un técnico, ¿no? O sea, cuando empiezas a rodar, ganás una Libertadores, selección juvenil, te va muy bien en el sudamericano, selección mayor, por más que sea un periodo de repente de 2 partidos, es como que pleno ascenso, 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 y sí, uno no sabe lo que se le viene, ¿no? Sí, bueno, los que estamos en el fútbol sabemos que es constante. Esto para cualquier lado. Para bien y para mal. La ola viene para todos lados y hay que aprovecharla y no hay que desenfocarse. La realidad es que tengo cosas muy lindas, pero en corto tiempo, y tengo que seguir trabajando, intentando mejorar y aprovecharlo, porque yo en pocos meses ya no tengo más contrato. O sea, tengo que seguir buscando mi futuro como entrenador. Y bueno, ¿cuándo tenés el contrato? Después del Mundial. Después del Mundial Sub-20. ¿Es verdad que se ha cambiado el sistema de que en vez de practicar los jugadores 3 veces en la semana con la selección sub-20 para el Mundial, ahora quedó que no practican durante la semana y todo el último mes previo van a la selección y no van a sus equipos? Sí, un poco, bueno, también se habló de los no citados de sub-20 en la reserva. Es una planificación de Mundial un poco. Porque si nosotros le quitamos, nosotros tuvimos 2 meses previo del sudamericano. 1 mes en el sudamericano, o sea, 3 meses lo tuvimos con nosotros. Hay jugadores que cambiaron de equipo, de entrenador, y volvieron a sus clubes, recién lo están conociendo, y si se los sacamos 15 días más, y los vamos a tener un mes antes, ya se comprometieron los clubes que los vamos a tener un mes antes del Mundial. Es una locura, los entrenadores imposible ponerlos, porque no los tienen nunca. Y entonces me parece que era momento para que ellos focalicen en el club, sumen minutos en el club, que esa es la mejor preparación, que tengan minutos en primera división, es la mejor preparación para el Mundial. Y después de recibirlo nosotros un mes antes, ya pensando en el foco en el Mundial. Marcelo, es muy difícil, y siempre los entrenadores hacen referencia al tiempo de trabajo,
por un tema básico, ¿no? Para plasmar su idea en la cancha. Acá vos prácticamente vas a poder tener un entrenamiento para encarar estos dos partidos frente a Japón y a Corea. ¿Cómo le transmitís a los jugadores la idea tuya y que la puedan aplicar en el campo con tan pocas horas? Bueno, va a ser un desafío. Obviamente, creo que son jugadores de mucho nivel, que tienen mucho bagaje y obviamente que precisan mucho menos que los jóvenes, pero sí que tampoco vamos a inventar la pólvora, esa es la verdad. Ojalá que podamos demostrar buenas cosas, porque son rivales durísimos, que tienen un mundial muy bueno reciente y son selecciones que siguen creciendo y entonces creo que nosotros vamos a tener que hacer un buen plan de partido para llegar bien. Marcelo, ¿cómo tenés armado el cuerpo técnico en esta aventura, vamos a llamarle, porque para vos no es una aventura de la selección mayor? Y si dejaste gente trabajando específicamente en la sub-20 o se dividen el trabajo entre todos y están todos en la 20 y todos en la mayor. ¿Cómo es este proceso? Bien, nosotros creo que estamos en todo, porque estamos atentos a los jugadores de la mayor, pero atentos a los de sub-20 todo el tiempo, llevando un relevamiento de minutos, dónde juegan, cuánto juegan. Y después el cuerpo técnico, o sea, el segundo profe Tavillo va a estar apoyando a la sub-17 ahora en el sudamericano, está enfocado a eso, por eso va a ir Marco Manzulino, que es el profe de sub-15, que va a acompañar a Santiago Ferro, que es el primer profe de la sub-20 que va a estar con nosotros. Ahí en los profes ya se está viendo el organigrama nuevo de la AUF, ¿no? Mezclarlos, complementarlos. Hay mucho intercambio, eso está buenísimo, gente muy capaz. Sinceramente encontré profesionales de mucho nivel, yo no los conocía. Y humanamente y profesionalmente espectacular. Creo que esa fue la fortaleza de esta sub-20, que nosotros hicimos un gran equipo entre nosotros para después poder hacer un buen equipo. Y bueno, el Rusito Pérez, que está conmigo, va a viajar con nosotros como ayudante. ¿Cuándo tenés el... Perdón, me faltó Carlos Nicola, que no va Nacho Borda porque Carlos es institucional ya de la selección mayor. ¿Cuándo es el primer entrenamiento que vos tenés con todos los jugadores en Tokio? ¿Completo? Completo, el plantel completo el 23. Porque muchos llegan el 22 de tarde, que no vamos a poder entrenar con esa gente y... Marcelo, el idioma o la conversación con la selección mayor comparada con la selección sub-20, porque uno ha identificado en lo personal, ¿no? Una identificación personal. Yo veo que la selección sub-20 tuvo desborde por la derecha, entrada de los punteros, pelotas tiradas de media distancia que a él le faltaba al fútbol uruguayo, un temperamento muy especial. Seguramente vos hablaste de esto, es lo que te gusta a vos, es lo que vos planteaste en la cancha, supuestamente. ¿Cómo le vas a hablar? ¿Es el mismo idioma con la selección mayor o la fama, la trayectoria, los jugadores mayores hacen que cambie ese diálogo? No, yo creo que obviamente son diferentes y vos tenés que adaptarte a diferentes contextos, pero el jugador uruguayo es muy noble y todo esto que mencionás lo tiene. ¿Le vas a pedir lo mismo, digamos? Sí, voy a tratar de ver en cancha lo que a mí me representa, porque bueno, por algo me dieron la oportunidad de estar ahí y bueno, ojalá que pueda lograrlo. El desafío grande, por lo que hablábamos de un día solo de entrenamiento. Detalles, ¿quién es el capitán de Uruguay hoy? Y bueno, veremos. ¿Pero veremos? ¿Ya lo tenés? Obviamente que yo tengo nombres que me parece que pueden ser, pero en mi posición yo no voy a ir a imponer un capitán. Sí tomaría decisiones quizás si yo fuera un entrenador que fuera a seguir en un proceso o algo. Pero esto me parece que tiene que ser más acordado porque es un interinato. ¿Pero qué se elige por trayectoria en la selección, por cantidad de partidos? Yo creo que van todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Hablaste con Diego Alonso? ¿Cómo te vence el contrato de técnico de la selección? Después mundial. Y si mañana te dice Alonso, vení a mi equipo, jugá conmigo, ¿vos sos ayudante o sos técnico de primera? No, yo soy técnico. Yo, la verdad, yo arranqué con Marcelo Méndez, que es un hermano de la vida, que es la verdad. Y me abrí de él, digamos, porque quería mi camino, obviamente, y lo tengo decidido. ¿Vos sos uno o no? Sí, porque la verdad lo siento así. Ya está. Yo creo que pasé esa etapa y ya... ¿Qué te dejó la charla con Diego? No,
La verdad ¿Es incómoda esa charla o es cómoda cuando uno llama? No, porque Diego la hizo muy cómoda, el que le dé para adelante, que lo aprovechara, que lo disfrutara. O sea, yo sentía que lo tenía que llamar porque hasta hace poco compartíamos en el complejo muchas horas. Y sinceramente Diego se comportó muy bien con nosotros, nos hizo sentir muy partícipe de todo y bueno, eso creo que una evolución por lo menos era llamarlo. Y con Tabárez, me parece, perdona, yo como entrenador, no te quiero hacer sentir incómodo como te hacen sentir todos estos, ¿no? Porque quieres saber el equipo, el capitán y todo. No, pero digo, como entrenador. No sacamos nada, Gerardo. Rascamos y no le sacamos nada. No, pero me parece que no hay otra. Que hables con Diego Alonso. En primer lugar, porque él te va a ayudar a vos a tomar decisiones y cosas por el conocimiento que tiene él de plantel. Pero a su vez, este trabajo que vos vas a hacer ahora en este periodo corto y estos dos partidos, también va a ser un banco de prueba de una serie de cosas que van a servir para el entrenador. Si es él, le va a servir a él. Y si no, para el que venga. Pero es una cosa que está por encima hasta del entrenador, ¿no es cierto? Me parece de sentido común y muy beneficioso para vos, para sentirte bien vos también ahí, ¿no? Sí, me dio tranquilidad, sinceramente, pero no, él jamás me propuso un no, me dijo libertad total, Chelo, o sea, hacé lo que te parezca, no, porque no se sentía, obviamente, todavía... Parte. Lo que me dio es tranquilidad y sentirme que trate de disfrutar, me dijo, y que lo aproveche, ¿no? Me quedó pendiente lo de Tabárez. Sí. ¿Entendiste que había que llamarlo al maestro por todos los años de Tabárez al frente de la selección, no sé, para algún consejo, para algo puntual, o no es necesario? No, sinceramente no hablé, o sea, es una persona que admiro muchísimo, pero nunca tuve la oportunidad y me parece un atrevimiento. Es descolgado, ¿no? Sí, yo llamo a trabajo. ¿Y qué opinás de lo que dijo, por ejemplo, Giordano? Yo dije, bueno, si a Broly le va bien con los dos partidos, le va bien en el campeonato del mundo, no es una locura pensar que Broly dirija las eliminatorias mundiales, hay tiempo. ¿Qué pensás vos sobre lo que dijo Giordano? No, de ninguna manera. El técnico va a ser otra persona. Broly va a estar destinado a esto. Pero fue muy claro el planteo. O sea, ¿no? Yo nunca tuve que hacer ese ejercicio de proyectarme más allá. Tengo claro que la AUF me contrató para ser el entrenador de la Sub-20. Se está dando una circunstancia especial y cuando el planteo fue clarito. O sea, son dos partidos. Entonces no, el viaje mío fue hasta ahí. Por eso la planificación del partido también... involucro a los jugadores de sub-20 en no citarlo, en no mandar ese mensaje, ni reservarlos, porque reservarlo hubiera sido muy fácil. Hubiera sido jugar para la tribuna, todo el mundo hubiera... Claramente. El trabajo que hice en la Claramente. sub-20 era ratificarlo yo a pocos meses, o sea, no está en mí eso, sinceramente. Trato de ser profesional, tomar decisiones que me parece que sean las correctas y bueno, en eso estoy. Marce, un par de preguntas tácticas en base a tu concepción futbolística. Valverde, ¿extremo ofensivo o volante para vos? Para mí es un jugador que puede jugar, ya lo ha demostrado, que puede jugar hasta de lateral. Sí. Es un disparate. Es así. Tiene físicamente, es exuberante, técnicamente también, o sea, tiene mucho... Yo creo que la condición natural de él es volante, es un volante. Bien. Pero ya te digo, tiene condiciones para, ya lo ha demostrado, partido de alto nivel, ha jugado de extremo, ha jugado de lateral y lo ha hecho muy bien. ¿Y Araújo, de central o de lateral? Para mí también, es un zaguero que puede jugar perfectamente de lateral. ¿Jugás con un punta o vas a jugar como jugaste en la selección juvenil 2-3-1? Digo, ideas que tenés, tampoco... No estamos pidiendo si vamos a charlar eso, claro. De cara a dos amistosos... Es lo mismo, es una tortura. Es lo mismo, ya no se puede saber nada. Que juegue con un punta solo o que juegue 2-3-1... Ya sé, pero déjame que diga algo. Tú te la dejé pasar, viste, que no fui malo, Gerardo. Gerardo es el peor de la clase. No, yo creo, el modelo que he mostrado es lo que intento hacer desde que estoy dirigiendo, es jugar con extremos que sean profundos, tener un delantero referencia e intentar que los volantes lleguen al área. Los tres del medio puede ser de diferente manera. ¿Llegó a tu oído el pedido de que acá surgió como rumor del Sporting de Lisboa de que no llamen a Coates? Sí, oficial no nos llegó nada, pero sí leí la noticia, obviamente estamos atentos a eso. ¿Vas a llamar a otro? No, porque no llegó oficial, no llegó. ¿Por qué no, Coates? Perdón, yo estoy fuera de la noticia. El Sporting de Lisboa pidió que no citen a Coates. Porque considera que no está bien físicamente y que el Sporting tiene muchos partidos importantes de acá adelante. Perdón, pero no, oficialmente no llegó nada. Fue una noticia que trascendió. Salió en el diario Record, exactamente. Pero...
Lo otro, Marcelo, el otro día trascendió desde Brasil que Guillermo Varela estaba con un tema físico, viene arrastrando un problema de pubalgia, lo mismo que de Arrascaeta. Esto hace que su convocatoria para los dos, tanto como para Varela como para de Arrascaeta, sea difícil. Sí, eso. Obviamente que prefiero. ¿Ahí que sí la... tenés oficial? Sí, ahí hay una comunicación ya con Sanidad. Prefiero que sea un comunicado de Sanidad, pero bien, realmente bien. Sí, ahí hubo una instancia de preocupación por estos dos jugadores y bueno. O sea, no van a estar. Y lo más probable que no. ¿Ganaste tiempo en estas horas charlando con algún jugador por situaciones, no sé, tácticas, idea del partido, o no es necesario y lo haces todo cuando llegás? Hasta que no esté la lista no vamos a hacer ninguna comunicación. Una pregunta, esos 15 jugadores que marca el contrato que tiene que llevar Uruguay, ¿tienen que jugar? No. ¿Tienen que ser titulares? No, ¿Los que fueron al Mundial o no, queda liberado? No, liberado. Plantel. Creo que tiene que estar, viajarlo, 15 de Mundial. Tiene que viajar, o sea, que estar ahí en el plantel, pero no tienen por qué estar en la cancha. Ahora. 11 de los 15. Ahí va. Una pregunta. Si te obligan a llevar 15 que estuvieron en el Mundial, acá ya, por ejemplo, tenés, supongamos que Varela y de Arrascaeta están lesionados, y Cuate está lesionado, y se suma, y no llegás a 15, ¿has pensado, preguntaste cuál puede ser la solución? ¿Hay que llevarlos igual, alguno de ellos en la delegación o no? No, sinceramente no lo sé, pero creo que, o sea, obviamente que la intención, creo que las lesiones te deben avalar, ¿no? Claro, o sea, sí, claro. Si no lo puedes llevar, no lo puedes llevar. No lo puedes llevar, claro. Si la intención está... Creo que el tema es que ellos quieren un plantel competitivo, ¿no? Para los empresarios, esto opinando, no tengo ni idea, ¿no? Pero me parece que las intenciones es que respeten un poco los planteles de los mundiales para garantizarse de que son... Claro, no me vengas con un equipo sub-20. Claro. Hablando de la sub-20 sí. Mundial, después de estos partidos vos te quedás para el sorteo, preparar, tratar de conseguir amistosos y empezar a trabajar. ¿Va a variar mucho la lista? ¿Puede cambiar la lista de los jugadores que van a ir al Mundial? Porque de repente te encontrás con algunos jugadores que crecieron en esta etapa. No sé, Santiago Menchenko. Se te lesiona uno. Nacho Rodríguez, que se bajó a último momento de la lista y que ya lo tenés. ¿Esos jugadores obviamente entran en una consideración tuya? Todos están en consideración. Los jugadores que nombraste ya pasaron por el proceso. ¿Pero te llamó, por ejemplo, la atención el crecimiento de Menchenko en Peñarol? Es un jugador que lo conozco mucho, porque incluso lo fiché yo en Peñarol. Lo trajimos a Plaza Colonia y sabemos las condiciones que tiene. El tema es que es una selección y es muy competitivo el nivel y es un poco lo que hablábamos de la mayor, que a veces para meter a uno hay que sacar a otro. Está bien, pero el pibe se termina metiendo como titular en Peñarol. No, por eso. Estamos muy contentos con el crecimiento de él y eso es un poco lo que los va a poner o no en el Mundial. ¿Y el caso de Nacho Rodríguez está recuperado? ¿Lo seguiste? Lo seguimos viendo, sí. Estamos viendo. ¿Cuánto un gran partido la final con Nacional. ¿Cuánto es la lista de buena fe del Mundial? Porque hay una versión de que son 21. ¿Lo tenés confirmado? Sí, son dos menos que el sudamericano. Es un problema. ¿Seguís hablando con los jugadores de la sub-20? Por ejemplo, Luciano Rodríguez, de que se dijo que no era titular, que por qué no era titular. ¿Hablas con ellos? ¿Tenés un diálogo en estos momentos? No, tuve algún... Cuando me confirmaron para la mayor, muchos me mandaron mensajes para saludarme, pero no de la interna de club, ¿No le haces un seguimiento dentro del equipo del que está jugando? Sí, lo hacemos, pero no intervengo cuando están en el club. Yo creo que ellos tienen que estar focalizados ahí y bueno, están teniendo minutos de a poco, pero ya están mostrando también que están bien. ¿Qué gestión se está haciendo con Álvaro Rodríguez y con Maturro? Uno estuvo en el sudamericano y otro no, porque no fue liberado como el ex jugador de Defensor Sporting, para que puedan estar con ustedes en el Mundial. ¿Hay gestiones ya de la AUF con los clubes? Sí, Ananías está llevando. ¿Y cuál es la respuesta que están teniendo de los clubes europeos? Y bueno, con el Real Madrid hay muy buena comunicación, con Valencia también, con Génova, que fue tajante en el sudamericano, sí, cuando él por Maturro. Por Maturro. Recién había llegado también. Claro, recién había llegado, ya hay una esperanza. Creo que viene bien y bueno, esperemos que se confirme o no, pero cuanto antes. Aparte de Maturro, ¿puede sumarse alguno más del exterior que tengas ahí en la mirada? No, creo que es ahí. Serían Álvaro, Facundo González. Facundo ahí está. Estás hablando con Valencia y Maturro del Génova. Uh-huh. Bien. Después toda la base local. ¿Qué es un buen Mundial Sub-20 para Uruguay?
Y bueno, a nivel resultado... Eso bueno, ya lo vimos nosotros. Nosotros buscamos funcionamiento, ¿no? Garantizar resultados es imposible. Creo que podemos seguir creciendo en ese mes, vamos a intentar crecer en algunos aspectos del juego que tenemos que mejorar, porque el Mundial... Son otros rivales también. Es otro nivel, que por eso queremos hacer abrochar un amistoso con un europeo que no hemos competido. ¿Con alguno que vaya al de los clasificados al Mundial? ¿Acá en el sorteo afuera? No, en Indonesia mismo, previo al Mundial, esa es la idea. Bien. Y bueno, porque las intensidades son otras y bueno, y esperamos ser competitivos para ese nivel. Muy bien. Bueno, pronta la valija, pronto todo. Sí, me voy de casa, no vuelvo. Deja una foto. ¿Qué Seúl te vas a Bali, ¿no? Sí. Feo lugar el del sorteo del Mundial de Indonesia. ¿Es Bali el sorteo? Sí. ¿Por qué tenés otro? La capital. Yakarta. Yakarta. Tengo entendido que es en Bali. Bueno, ojalá que sea en Bali. Tenemos regalo para Broly. Tendrá que sacrificar. Alguien tiene que hacerlo. En Yakarta, pero paran en Bali. Señores, hay regalo para Marcelo Broly por su visita. A ver, por favor, claro que sí, Federico. Como siempre, les regalamos a nuestros invitados una canasta de nuestros amigos de Yerba Armiño, el sabor original del mate. Para su próxima compra, un voucher valor $100 de Shop Miami, un pack con exquisitos productos Camposur de nuestra granja, su mesa, una canasta de vinos finos de Familia Traversa, el vino de nuestro tiempo, y un par de lentes de Óptica Alcalá. Te quiero decir, Marcelo, cuando salgas por acá, que te vas a cruzar con un nuevo integrante del Ejecutivo de la UF, el señor Carlos Manta. Estuve con Carlos recién. Vas a ser ahora patrón. Sí. Ojo a la salida. Bueno, ¿qué hacemos? Hacemos la pausa y ya sumamos a Carlos Manta.